Va a depender de cuánto dejaron de pagar. Por ejemplo, si a ti te dejaron de pagar 10 aportes, 10 meses, te retuvieron el dinero y no te pusieron, obviamente tienes un impacto muy, muy grande. Te retuvieron un mes y no lo depositaron, es muy distinto, o sea, es un impacto más grande. Entonces, lo que es imperdonable es que todos estos fondos han sido presupuestados por el Estado. O sea, el Congreso aprueba un presupuesto cada año y dice esto va para sueldos y esto va para beneficios sociales. O sea, no se puede explicar por qué había un presupuesto, había una transferencia, estos recursos no han sido transferidos a la cuenta de los trabajadores. O sea, eso no está bien y eso hay que arreglarlo. Pero de una vez, dice, o sea, y esa es la explicación. Todo esto está judicializado. Todo está, los números de derechos están judicializados. Hay números que todavía están en investigación, o sea, se inicia un proceso administrativo antes de llevarlo a juicio. Y en el pasado hemos dicho que hay más de 300.000 juicios en este momento. O sea, entonces, hay todo un proceso que se sigue, pero todos sabemos el ritmo en el cual se solucionan los conflictos legales en el país. Por lo siguiente, es mejor de una vez el beneficio de los trabajadores, de una vez entrar en un mecanismo flexible que permita resolver esto en favor de ellos, es su derecho. O sea, y en ese sentido, porque de lo contrario, la imagen es que las AFP dan bajas pensiones, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, si no aportas todo el tiempo, sin embargo te descuentan y al final vas a tener una pensión que va a ser más baja de lo que debería ser. Entonces, eso no está bien y eso hay que cambiar. ¿Es una responsabilidad de las AFP?